Bueno, llegamos ya acá, pues dicen que se puede dejar el vehículo. Por acá lo vamos a dejar. Y según pues me dijeron, por acá hay un caminito. Ahí les compartí un poquito del recorrido de la calle para poder llegar, ya que pues es un lugar rústico. Pero acá miren, está este caminito. Aquí pues hay como un, esto le llaman una Y, un caracol. Aquí pues hay que pasarse. El lugar pues es así, un lugar rústico. Y pues vamos a ir a conocer. Aquí sí no sé si es para acá o es para acá. Vamos a irnos por este lado, si no pues vamos a regresarnos, porque dicen que vamos a caminar unos 2 minutos, así me dijeron. Así que aquí voy en camino, pues este día venimos nosotros solitos. Y pues queremos ir a conocer esas hermosas pozas acá en Santa Ana. Dicen que pues que es agua de nacimiento y de seguro pues ha de ser muy bonito, porque está en medio de todo este bosque. Miren qué bonito todo el panorama por acá, pura zona de bosque que vamos recorriendo para llegar a ese lugar. Así que pues el camino está bien marcado, no hay donde perder. Así que aquí voy caminando, mis amigos, a conocer ese lugar turístico acá en Santa Ana, que pues dicen que antes pues no se podía venir porque ustedes saben cómo era la situación de violencia por acá. Así que pues no se podría venir tranquilamente. Miren qué bonito ese árbol de conacaste. Ya se le cayeron algunas ramas. Y pues bueno, aquí vamos caminando. Aquí vamos bajando por el sendero. A ver si logramos llegar. Oigan las chicharras cómo cantan. Y pues vamos a ver cuántos minutos hacemos. A mí me dijeron que eran 2 minutos. Pero ya caminé casi 2 minutos y medio. Así que ya me engañaron. Ojalá que este sea el camino. Así que vamos. Oigan los animalitos cómo cantan por acá. Según el mapa, pues vamos bien. Vamos a la mitad. A la mitad del camino. Así que pues vamos a seguir caminando. Miren, ese es un tal chinol, miren. Lo cual pues los animalitos, los pájaros lo fabrican para poder poner ahí los huevos y así reproducirse. El lugar está bonito, miren, en medio del bosque. Así que pues seguimos caminando. Así que seguimos caminando para ver si logramos llegar. Yo he visto bastantes videos de otros amigos que hacen videos, creadores de contenido, y pues se mira bonito el lugar en medio de la naturaleza. Ahorita pues es época de verano. No sé si tendrá agua o se secará. Ya lo vamos a investigar. Y pues les voy compartiendo toda mi travesía para que vean. Si ustedes quieren venir, lo que van a caminar. Ahí les dejé más o menos también dónde se puede dejar el vehículo. Así que ya vamos llegando. Ahí vienen más personas. Miren qué bonito. Cómo se observa la naturaleza, la vegetación. Bueno, para los que les gusta andar en el monte, está bonito. Y para los que les gusta caminar, y pues creo que sí, ya llegamos. Por ahí se ve ya la pocita. Así que pues, hay bastante gente por ahí bañándose. Y pues llegamos a la famosa poza de Carcagua acá, en Santa Ana. Miren, aquí va otro camino. Y pues por acá está, miren. Ahí está la pocita. Y aquí llegamos ya, miren, a la famosa poza de Carcagua, ¿no? Acá en Santa Ana. Miren que está un poquito hondo y andan bastantes peces por ahí, miren, nadando, ¿eh? ¿Miren? El agua se ve bien cristalina, y lo más bonito que aquí nace. Ya les voy a mostrar otro ratito el nacimiento
donde nace el agua. Y pues este es el afluente, miren. El agua se ve hasta color turquesa. La verdad que está bonito. Y pues bastante gente viene a bañarse también. Bueno, así que definitivamente nos vamos a ir a poner la ropa para bañarnos, porque con este calor, pues una bañadita acá cae bien. Así que nos vamos a ir a cambiar ahorita para darnos la bañadita acá en este lugar que está bonito, ¿no? Bueno, ya vine a cambiarme. Tocó que venir al monte porque acá pues es un lugar público. Bueno, no sé si es tan público, puede ser que sean terrenos privados, pero la entrada es gratis y pues, aunque en el mapa aparece como centro turístico, es un lugar rústico, o sea, es como una posita nomás que ahí está, donde la gente pues se viene a bañar. No es que sea así un turicentro 5 estrellas, donde va a encontrar pollo campero, bebidas y todo eso. Así que es un lugar rústico, como que ustedes vayan a una poza en medio de un montarrascal, porque así es esta cosa. Pero las cosas naturales pues son hermosas y a mí me encanta, así que vamos a ir a darnos el chapuzón ahí a la poza de Carcagua. Bueno, les voy a mostrar de dónde nace el agua, porque pues cualquiera puede pensar que es agua que está estancada, pero no, según veo pues nace por acá, miren, aquí se observa, miren, y acá el agua así como que está un poquito más calentita, está bien rico. Miren, este es el nacimiento de donde sale el agua, miren, miren el afluente. Sale como de esa cuevita, miren. Bueno, primero hay que inspeccionar a ver si no hay una culebra por ahí arriba. Porque como les digo, es una zona de bosque. Y pues, pueden haber animalitos. Pero miren qué cristalina. Y miren esta escena. Cómo el agua, cómo el rayo de sol penetra en el agua. Miren, qué bonito, Pues este es el nacimiento que abastece esta bonita poza de acá de Carcagua en Santa Ana. La verdad que esto está hermoso. La naturaleza nunca deja de sorprenderme. Se ve súper bonito. Lastimosamente siempre pues la gente viene y deja un poquito de basura. Pero el lugar está súper hermoso. Un paraíso de la naturaleza. Y pues bueno, nos vamos a seguir bañando. Nos vamos a ir ya a meter a la otra pocita que está allá más adelante. Súper bonito cómo se observa el panorama. El agua también bastante fría. Verán qué rica se siente el agua, bastante fría. Bueno, así ya nos metimos. Está algo helada el agua. Ay, pero con esta calor que por rato se siente, sí cae bien. Hasta acá me llega. Miren qué bonito cómo se ve. Este es como un desagüe de la poza. Y pues aquí sale bien clarita el agua, miren. Bien cristalina. Vamos a acercar más la cámara. Bien bonito.
bueno, hoy sí ya disfrutamos la bañadita, ya me dio frío, así que pues ya vamos a ir saliendo. Nomás quería mostrarles un poquito de este lugar, y pues habíamos visto algunos videos por ahí de otros amigos creadores de contenido, y pues decidimos darnos una vueltecita y conocerlo y pues compartírselo también a todos ustedes. La verdad que el lugar está bonito, así, bastante a lo natural, y pues bueno, nos vamos a ir saliendo ya porque nos espera un largo camino para llegar nuevamente a casa, ya para Chalate, y pues ya nos venimos a dar una refrescada acá en este lugar que ha estado bien bonito. Bueno, ya venimos a conocer, ya nos dimos la rica bañadita y pues ya les compartimos el video por ahí. Un poquito cortito, había bastante gente y pues un lugareño que estaba por ahí, solo que pues no lo quise grabar. Me contó que antes acá no se podía venir porque se encontraba uno con personas no muy gratas, así que era un lugar que no era muy visitado. La gente le daba miedo venir a disfrutarlo, pero ahora pues todo tranquilo. Ahora sí la gente viene. De hecho, ahorita que yo me vine, se quedó bastante gente. Ya no les quise grabar porque hay gente que no le gusta que uno la grabe. Más que andan ahí con sus niños, están bañándose. Por eso ya no quise enfocar, pero sí, bastante gente ahí que vino a bañarse. Pues qué bueno. Me alegro mucho que la gente está disfrutando de estos lugares que antes pues no se podían disfrutar libremente, y ahora pues la gente está aprovechando a disfrutarlo, así que eso llena de mucha alegría. Así que aquí finalizamos con este video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo. Saluditos y bendiciones para todos.